Boas tardes a todas e a todos por acompañarnos. Gracias por estar aquí neste vendres pola tarde metidos nesta cousa oscura que eu non vexo a naide, ahora sí vexo algo. Cando temos un sol espectacular no exterior e nos meten aquí dentro a facer as presentacións, pero bueno, este é o que toca cando hai congresos. Eh, quixera das grazas á Deputación Provincial da Coruña por convocarnos aquí, os concellos de Ferrol, Valdoviño e Ares, e os asistentes e asistentas, digitais e non, e eu especialmente as miñas alumnas e alumnos que están por ali ao fondo, que se toman o traballo de vir hasta Ferrol, porque normalmente teño moitos alumnos de Ferrol este ano, parece ser que non, e veñen desde distintos puntos do país hasta Ferrol para atender a este, a este panel. Gracias a los ponentes e especialmente a los que yo he convocado, a Dirk, a Natasha e a Fiorenzo por ayudarnos a componer este panorama. Bueno, vamos a empezar por eso de cumplir el tiempo que tanto le preocupa Ñañez y tiene razón que hay que ser puntuales. Y aunque han visto un título con alguna diferencia respecto al original, a mí me gustaría como en otras ocasiones contarles al principio de que voy a hablar por si les aburre y si quieren ir a tomar un café, que puede ser una cosa estupenda. o ir a navegar esta tarde a ver las fortalezas en vez de acompañarnos aquí encerrados en este teatro Jofe tan fantástico, creo que con estos días que tienen alucinados a mis invitados foráneos, no sé, quizá tengan mejores perspectivas. Como les decía, vamos a empezar por las preguntas. Estos días, dos días hemos hablado mucho de patrimonio y la pregunta es si realmente lo que estamos presentando aquí hablando de las fortalezas de finales del XIX especialmente del siglo XX, ¿eso es patrimonio? ¿Eso está declarado patrimonio? ¿Por quién? ¿Cómo? ¿De verdad eso es patrimonio? ¿Se puede entender así? Y más cuando hablamos de una cosa tan extensa, tan compleja, en países como el nuestro, en España, pero también en Italia, en Francia, en los países latinos en general, cuando hay tanta normativa y tanta definición de lo que se entiende por patrimonio, desde patrimonio mundial, con la candidatura de Ferrol, de la que hablaremos varias veces, hasta los bienes reconocidos de valor patrimonial a nivel estatal o en nuestro caso autonómico, los bienes de interés cultural, hasta los bienes catalogados. Esto que apunta al mares patrimonio Esa es la primera gran pregunta. La segunda, aparte de su clasificación, es que cuando hablamos de estos ejemplos, mi primera referencia no es la militar, Yo soy de la última generación que hizo la milio obligado porque si no nos decían que no podríamos tener un trabajo en el sector público y resistí todo lo que pude hasta que no me quedó más remedio que cumplir con la patria, con poco interés por cierto, pero bueno, allá fue, se cumplió, mi relación con el patrimonio militar ha sido desde el punto de vista profesional, no como practicante. ¿no? Entonces, antes que patrimonio militar, yo les quiero sugerir otro concepto que es el patrimonio marítimo, entendiendo como tal el territorio de la frontera, del horizonte que decían esta mañana, de la relación con el mar. Dice alguno de los estudiosos gallegos dedicados a esto que en Galicia hablamos mucho desde la tierra y muy poco desde el mar, cuando somos mucho más mar que tierra. Y ese patrimonio marítimo que están viendo en esta imagen corresponde con un proyecto de investigación sobre los valores de nuestro borde costero. Tendríamos que conectar el ordenador a e Internet, si puede ser. porque si no, no van a poder ver nuestros asistentes de que estamos hablando. Estos son enlaces a internet que ya comenté antes, a ver si lo conseguimos. Decía, este, esta imagen que estáis viendo es Talaso Galicia, es un proyecto de investigación de hace ya bastantes años que empieza recogiendo todas esas eh, instalaciones o todos esos edificios construidos en el borde. La imagen que nos acompaña ahora es Tancé, es una ballenera, antigua baleira de C, pero es un conjunto construido mucho más complejo que el puerto y la gran nave que veis. Toda esa bahía está completamente ocupada por edificaciones de enorme interés y en un sitio excepcional mirando a Finisterre. Esa es la portada de Talaso Galicia, pero en Talaso Galicia, si conseguimos conectarnos a internet vais a ver que toda nuestra costa está plagada de edificios de valor patrimonial, incluidas las fortificaciones de las que estamos hablando hoy. No sé si estamos conectados ya, ¿sí? Bueno, irán pasando imágenes. Pues bien, ese es el patrimonio marítimo que a nosotros nos interesó en el año 2006, sobre o que se hizo un inventario sobre un sistema de información geográfico muy potente sobre esos valores, identificando los edificios, documentándolos, su propiedad, su estado de conservación. En este caso, La orientación del trabajo tenía que ver con la talasoterapia, pero eso es quizá lo de menos ahora, porque lo que sucede es que casi todos los edificios que estáis viendo están igual o peor. Igual o peor. Desde el 2006 hasta el año 2022. Y estamos hablando de primera línea de costa, ubicaciones singulares, edificios de valor patrimonial, etcétera, etcétera. Entre ellos vais a ver las fortificaciones. Por eso, esa. primera presentación o concepto de si no tendría sentido hablar de patrimonio marítimo, uno, qué papel tiene el mar en todo esto, el borde, la línea, el horizonte y en nuestro caso el mar con mayúsculas, el océano donde está donde están todos esos valores. Cosas obvias. Decía Yáñez ayer algo que me ha pisado, lo siento, Yáñez me fastidió la presentación. España es casi una ínsula. Se si miramos al continente europeo, somos casi una ínsula. Dentro de esa casi ínsula hay una provincia, que es la nuestra, la provincia de Coruña, que tiene la mayor dimensión de costa. No es Baladí, porque no es solo que sea la mayor de España peninsular. En concreto, las islas tienen superficies de costa menores a la provincia de Coruña. Si contamos las Baleares con sus cuatro islas, sí le ganan en, en, en número final La Coruña, pero pensando en una sola isla o pensando en provincias peninsulares, esa costa de Coruña es la mayor de España y a lo mejor esa cuenta no la he podido echar o comprobar, de las mayores de Europa en condición. Entonces, esa condición de borde yo creo que sirve para explicar, ahí están las fortificaciones, por qué la importancia, por qué el valor de esa relación con el mar. Este sería el primer aspecto. El segundo aspecto de interés... También, general, tiene que ver con un trabajo muy reciente. El que os contaba antes es un proyecto de investigación de hace ya bastantes años, 2005, 2006, 2007. Este es un trabajo que acabamos de terminar, que tiene que ver con el fin del mundo. La provincia de Coruña es el fin del mundo, Eso es el fin del mundo conocido, el fin del mundo para los romanos, el fin del mundo durante siglos, y ese fin del mundo está caracterizado en Fisterra, en Muxía, ahí estamos hablando del Camino de Santiago, pero podría estar caracterizado. en su conjunto, también en ese límite provincial que representa la ciudad de A Coruña. Y hablo de Camino de Santiago porque estamos en pleno Camino de Santiago. Ferrol es la puerta de entrada de ese camino inglés con Coruña, pero si de verdad analizáramos las condiciones de llegada de esos peregrinos que vienen de los mares del norte, la arribada será donde puedan, Ferrol y Coruña son los sitios que se identifican y se delimitan, pero el puerto de Betanzos fue durante muchos años hasta que el ferrocarril impidió la entrada a su puerto, ese punto de contacto, pero muchas veces el punto de llegada era cualquier playa, cualquier abrigo, cualquier espacio que recibía a los navegantes que por una u otra condición no podrían llegar a los puertos principales. Entonces, como punto de partida, y yo creo que hay que recordar muchas veces lo obvio sobre todo para los que estamos aquí, somos un territorio marítimo con una costa muy importante, con uno de los litorales más extensos, complejos, barrocos, retorcidos de Europa, pero al mismo tiempo somos un fin del mundo y ese fin del mundo tiene una en galego pegada, una herencia, un depósito, un sedimento que decía nuestra compañera francesa que no veo, un sedimento, un patrimonio sedimentario, me encantó la palabra, muy bien, que acumula todos esos hechos anteriores y que conforman la realidad actual. Bueno, la web tarda en arrancar, vamos a proseguir y vamos a entrar en la pregunta-respuesta de si de verdad esto es patrimonio cultural. Siento ponerme legislativo, pero esas son las condiciones. Galicia tiene una ley bastante decente, podríamos decir, bastante contemporánea, del año 16 sobre patrimonio cultural que define lo que se entiende por patrimonio, define las categorías, sus condiciones y también hace referencia al decreto que todos manejamos o que tenemos que manejar referido a los castillos, que es este decreto del año 49. Todos los preludios que ustedes se imaginan de este país en el año 49 nos quedan muy lejanos en cuanto a conocimiento de lo que se entendía por el nuevo Estado, etcétera, etcétera, la raza, etcétera, etcétera, dejémoslo ahí. Pero define lo que se entiende por fortificaciones o castillos que deben ser protegidos. Pero entre este decreto y nuestra ley, nos dicen que eso funciona hasta el año 1849. Con la Ley Española de Patrimonio y la posterior Plan Nacional de Arquitectura, ¿qué sucede con aquellas fortificaciones? posteriores a 1849. Si no existe una declaración individual, eso no es un BIC. Y para que sea patrimonio tendrá que estar catalogado por su ayuntamiento o tendrá que tener algún tipo de declaración específica. Mientras tanto, aquellas fortificaciones posteriores a 1849 que no tengan una declaración específica no son BIC y para ver si son catalogadas o no, Es decir, en el nivel básico de protección tendríamos que dar un salto que es este a los planes generales de ordenación municipal, PXOMS en galego, Plan General de Ordenación Municipal. Analizando las baterías que nos ocupan, esas de las que nos han hablado esta mañana, ayer y antes de ayer, y tengo que reconocer que para mi mesa y para mis compañeros bueno lo tenemos más difícil porque ya han contado casi todo. Nosotros tenemos que venir a, a completar o a a tapar algún hueco, espero que seguramente con interés y con propuestas al respecto, pero volviendo a esa catalogación, aquí tienen en dos colores fundamentales, no sé llegan a ver, en verde las baterías no catalogadas y las baterías catalogadas, hablamos por los planes generales. Ahí está saltando San Pedro, a continuación están saltando las otras baterías de Punta Herminia, Sudova, Salgueira, Segaño o Bailadora, a continuación estaríamos hablando de de baterías de Penarroiva, Lobateiras o Prioriño. A continuación, del 15 al 17, las baterías de Prior, Prior Sur, Prior Norte. Del 18 al 20 ya estaríamos hablando del conjunto de Campelo. Y por último, y no catalogadas, la batería número 1 de Monticaño, al menos en los registros accesibles de Planas Generales y de sus catálogos no aparece catalogada. La 03, que es la batería de Punta Herminia, no aparece catalogada en las documentaciones oficiales, aunque curiosamente sí estaría en el buffer, en el entorno de la Torre de Hércules, de que hablaremos a continuación. O la número 13, que se correspondería con las baterías del Monte Cobas. Y por último, la número 14, que serían las baterías de Santa Cecilia. Aunque en algún plan general municipal, que no voy a mencionar, se dice que alguna de estas fortificaciones es un BIC, no podemos estar de acuerdo con esa condición porque no son los ayuntamientos los que declaran BICs o bienes de interés cultural. Es la Administración Competente en Patrimonio y eso no se ha producido por el momento. Entonces estamos hablando en cualquier caso de bienes que son catalogados y no BICs. Ese matiz tiene cierta relevancia cuando asistimos este año y el año pasado, por ejemplo, a la convocatoria de subvenciones públicas de una entidad importante este año, nunca vista. Que exige que para que haya una intervención en esos bienes sean BIC. Y estos que les estoy presentando no lo son. Entonces tendríamos un primer problema de abordaje cuando hablamos de qué es o qué no es patrimonio. Me estoy centrando en lo que ocupa nuestra legislación, en lo que caracteriza en España y en Galicia las diferencias entre elementos patrimoniales y estamos obviando otras cosas a las que volveremos de otras catalogaciones. Patrimonio mundial y la candidatura de Ferrol. itinerarios culturales de los que nos hablará Dirk después, pero que también podrían ser considerados, y otras figuras patrimoniales, incluida la del patrimonio europeo, que habría que valorar. Pero, como digo, nos centramos en lo que la legislación marca. Vamos ahora con el tema del patrimonio natural. Intento no repetir lo que nos contaban esta mañana. La mía es una versión más planimétrica en función de los espacios naturales que están declarados. Nos hemos tomado la molestia a la oficina de representar en este plano los distintos espacios naturales que nos pueden afectar: reservas de la biosfera, espacios naturales de interés local, parques naturales, monumentos naturales, humedales, zonas de especial protección, etc. No hemos representado las marítimas porque se nos llevan un poco de escala, pero dentro de ellas tienen aquellos que sí están dentro de un espacio natural. Verán que en verde van apareciendo los que así son, como Monticaño. Punterminia, Lobateiras, Roiva, Prioriño, Prior, Prior Sur y Prior Norte, Campelo, las tres, estarían en espacios naturales. Pero, en cambio, no estarían en esos espacios naturales, por ejemplo, la batería del Monte de San Pedro, atiendo a registros oficiales de espacios naturales, porque Coruña no está en la reserva de la biosfera. El conjunto de Sudoba, Salgueira, Segaño, Fonteseca, tampoco estarían en un espacio natural declarado como tal, e Monte Cobas y Santa Cecilia tampoco tendrían esa condición. No entramos aquí en paisaje del que habló nuestro compañero esta mañana, Álvarez Vicenti, sobre los espacios de interés paisajístico de Prioriño, Cabo Prior, Illas de San Pedro, Campela, etc. O otra área de especial interés paisajístico que estaría en Monte Lagoa, entre Ferrol y Narón, pero que queda fuera ya de los ámbitos donde se ubican las fortificaciones que son el sujeto de nuestro análisis. Hemos hablado de patrimonio cultural, hemos pues hablado ahora de patrimonio natural y entramos en uno bastante más complejo que sería el patrimonio material, aunque ha sido sugerido por otros ponentes. Me he permitido aquí incorporar, me lo van a permitir los colegas arqueólogos, incluido algún, algún alcalde arqueólogo que no sé si está en la sala, identifico el patrimonio arqueológico con lo inmaterial en el sentido de que sus materialidades no siempre son presentes y dependen de esas excavaciones o de esa, de esa intervención arqueológica para reconocer sus valores. Aquí están representados todos ellos. Como ven, esa presencia arqueológica es más hacia el interior que hacia el borde costero. La coincidencia con los espacios donde se asientan las fortificaciones no está asentada, pero en cualquier caso ven que tenemos una completa nube de puntos, de bienes arqueológicos que de una forma u otra van a interactuar con las ubicaciones donde se encuentran. las fortificaciones. Pero como les decía, hablamos de otro patrimonio inmaterial, de ese que tiene que ver con las colectividades, con la celebración de los eventos. El día de la inauguración nos hablaba el alcalde de la celebración de la batalla de Brión. En Coruña, las recreaciones de Normandía. Esta es una imagen del año 2019 con nuestra activa asociación de recreación histórica. Otra cosa distinta sería esta que ven el club Paso a Paso de Narón sobre uno de nuestros conjuntos de baterías en Ares o esta otra que es una intervención musical en una de las baterías que eh, ordenan o que cierran la entrada a la Bahía de Ferrol. Serían distintas formas de apropiación de los valores de ese sitio. Aunque realmente los otros valores que estarían detrás tienen que ver con los pasados de las distintas contiendas. Una broma personal, si me permiten, es mi mujer dice que Hitler sale en la 2 todos los días. Si ustedes cogen el panorama de la 2 de televisión española, todas las semanas van a tener uno o dos programas en los que va a haber alguna referencia a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera Guerra Mundial y, como no, a Hitler y a sus derivados. Estos días, cuando preparábamos las conferencias, cualquier canal que, que manejen de viajes, de divulgación o de turismo, van a encontrar algo relacionado o con la Primera Guerra, o con la Segunda, o con los búnkers, o con las fortificaciones, o con las grandes batallas. Digamos que todo eso está muy presente en nuestros medios de comunicación y no hablemos ya de las películas. Yo estos días se está hablando de los candidatos que si a los Goyas, que si a los Oscars, que si repasan la lista verán como otra vez las dos guerras vuelven a aparecer. Nosotros, por suerte, libramos de esas dos contiendas, ya nos llegó con la nuestra, Pero también tenemos algunas referencias. ¿no? Entonces, la historia de Leslie Howard, el vuelo del IBIS, esa misión, su avión que es derribado sobre nuestras costas, podría ser uno de ellos. Tienen aquí dos eh, publicaciones que lo narran con interés. Y solo una de las muchas que podríamos hablar sobre los lobos acosados, sobre los submarinos alemanes que de una forma u otra estaban en contacto con nuestras costas. Y me he olvidado de comentar... El bolframio, el material que hizo esa escalada multimillonaria y que tiene a Galicia como uno de los protagonistas. El reportaje también de, de la televisión pública, yo creo que ya es la tercera vez que lo, que lo programan. Hace pocos días estaba de nuevo programándose. Y el impacto que tienen las minas de bolframio, los cargaderos, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con la gestión económica relacionada con todo eso. Todos estos patrimonios inmateriales de los que yo no soy un experto aquí, simplemente les traigo una cita, yo creo que también ayudarían a componer los valores que estarían presentes en estas fortificaciones y en sus derivadas. Vamos a hablar ahora de la otra parte del equilibrio, que es el turismo. Y como profesor de turismo, de gestión turística de patrimonio, que tengo el honor de que mis alumnas y alumnos me acompañen hoy aquí, algunos en digital, volver a decirles algo que ellos saben de forma obvia, y es que para que hablemos de turismo tiene que haber pernoctación. Yo os lamento discrepar con la mayoría de los ponentes, pero hasta hoy he hablado y he escuchado mucho de excursionistas, gente que va, visita hasta unas horas y se vuelve para crear turistas, que se supone que son aquellos que impactan en el territorio, pero dejan a cambio... outros beneficios por pernoctación, por compras, por estancia, Tenemos que crear actividades, experiencias ou produtos máis elaborados. De verdade, as nosas baterías traen turistas, somos un complemento de outros. Onde está realmente o turismo estes días? Tamén hemos escuchado cifras. Señores, para bien ou para mal, estamos en uno de los estados ou países del mundo que es número uno en esta industria, con todas sus ventajas y sus inconvenientes. España tiene 100 millones de turistas. Cuando hablemos de turismo, por favor, seamos serios, 300.000 pernoctaciones. Esos son datos que mueven tejidos económicos, etc. Insisto, con lo bueno y lo malo. Un excursionista es otra cosa. Galicia, en su pequeñez, en su finisterrae, está cerca de los 5 millones de turistas este año, 4.693.000, y 9 millones de pernoctaciones. Son ya cifras... Muy importantes. ¿vale? ¿Cómo ser parte de ese turismo? ¿Cómo interaccionar con ese turismo? ¿Cómo contribuir a que sea tópico? Más sostenible, más consciente, más soportable. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a entrar desde la escala pequeña a la mayor. Yo creo que donde nos jugamos muchas cosas es con esa candidatura de Ferrol, puerto de la ilustración, o el nombre que se decida en el futuro, que tienen algunos mapas, algunos trabajos. Relacionados con la candidatura de Ferrol. El profesor Vilasante nos explicaba ayer todos sus trabajos y toda su experiencia. Yo comentaba ayer, con la comida con él, un detalle en el que voy a insistir varias veces: de lo singular de la ferrolandidad o de del ferrolismo, de los valores de Ferrol. Él no se acordará porque hace muchos años, pero cuando uno era estudiante de arquitectura, con el profesor Soraluce, vinimos a ver las fortificaciones de Ferrol. Y yo he de reconocerle que no me acuerdo mucho de las fortificaciones, pero me acuerdo del barco. Nos llevaron en un barco a ver las fortificaciones. Creo que era un viejo remolcador que no debería estar en funcionamiento, se usaba para hacer recorridos interiores. Después de estar un día entero viendo fortificaciones, mi memoria es el barco, no son las fortificaciones. Entonces, quizás incorporar a lo que queramos contar, vuelvo, volveré varias veces sobre el tema del mar, sería. Yo creo que de interés pensando en atraer a esos visitantes o esos turistas. Comparto con ustedes aquí algunas imágenes sobre los distintos elementos que componen esa candidatura, su impacto territorial en cuanto a las defensas costeras, el arsenal civil, la ciudad, el puerto, la relación con Mugardos y Ares, etcétera, el impacto del nuevo puerto, todos temas de interés a valorar y los distintos elementos que integran las defensas costeras. La pregunta, ahora que está en reformulación esta candidatura, que como todas, y tengo la experiencia personal de ribeira Sacra, es cada día más compleja, no por nosotros, sino por que pertenecemos al Reino de España, que tiene muchas candidaturas aprobadas, que somos no muy bien aceptados por el resto de los comités en el sentido de que somos afortunados con muchos sitios nominados y a los que nos los va a exigir muchísimo más que a cualquier otro país que presente una candidatura, baste ver la última selección de candidatos de la última candidatura del año anterior, este año no se ha podido celebrar porque era en Rusia y se imaginan ustedes que nadie quiere ir a Rusia, un comité, baste ver qué se ha aceptado, entonces Ferrol, como Ribeira Sacra, como Islas Atlánticas, cada día lo tendrá más difícil. Como decía, la pregunta sobre la mesa es, ¿este era el punto de partida de Ferrol con la bocana? ¿Cuál es el sentido futuro de Ferrol si quiere ser exitoso y conseguir esa candidatura? la transnacionalidad, se habló de La Habana ayer aquí, la territorialidad, el paisaje evolutivo y cómo esa fortificación que nace 17-18 llega hasta el 20, eso podría ser un instrumento de valor. Yo dejo la cuestión sobre la mesa, pero claramente Ferrol, Galicia se jugaría mucho con que esta candidatura fuese en algún momento exitosa. Saltamos ahora de la escala ferrolana a la escala coruñesa. con los magníficos trabajos de López Hermida y Yáñez, que todos ustedes conocen. Yo me quiero detener solo en una apreciación formal, que a lo mejor tiene algo más que ver detrás, y es que cuando el amigo Yáñez dibuja este verde y violeta, yo veo un bastión, yo veo un, un bovén. Es la propia costa coruñesa una defensa natural, es esa geografía un instrumento de defensa, esa complejidad por lo hablar del Golfo Ártabro. Quizá además de esas condiciones, además de esa posición, del finisterRAE, de la relación con el océano, la propia costa tiene por naturaleza, y esto sería más un tema de Augusto Pérez Alberti que vio esa propia condición que implica esas posibilidades de defensa o de organización. Por supuesto el libro contiene todo tipo de informaciones, materiales sobre el patrimonio físico construido, el patrimonio militar, mueble, desplazado o no, etcétera que acompaña. pero hai outra guía tamén que eu quero mencionar esta de Costa Ártabra baterías militares, rutas de ciencia esta idea de enfocar o patrimonio militar desde o punto de vista científico unha guía tamén moi ben elaborada con profusión de imágenes documentos, con algúnas conexiones para outros intereses turísticos non especificamente militares que penso que ayudan a conformar esos valores pero lamentablemente a pregunta é a mesma que turistas tiene esta ruta? ¿Alguien me puede demostrar que hay algún turista que haga esto? ¿Qué visitantes tiene? Y ¿Cómo se traducen en actividad turística? Esa seguramente es la cuestión y el reto que deberemos abordar. Para saltar a Galicia voy a usar ejemplos propios, cosas en las que hemos trabajado, algunos antiguos, otros más contemporáneos, y empezaré con uno que me es muy cercano porque tiene que ver con el lugar donde nací y que, del que me enteré, siendo ya adulto arquitecto y, y trabajando ya en turismo y patrimonio, que los alemanes habían construido al lado de mi casa tres antenas de comunicación que controlaban toda la navegación en el atlántico norte, que cubrían miles y miles de kilómetros y que gracias a tres minúsculas en su construcción, altísimas 112 torres alineadas, dos kilómetros entre cada una de ellas, se podía comunicar con el resto de la flota. Estamos hablando del sistema Sone para los alemanes que después cuando es ocupado por los aliados se llama sistema CONSOL que funcionó durante muchos años para los barcos de pesca gallegos, después funcionó para los eh, radioaficionados. Nosotros realizamos sobre este territorio una propuesta de desarrollo local territorial, descubrimos las antenas que insisto yo no conocía, nací a escasos metros No sé si llega al kilómetro de una de estas antenas. Nos empezamos a preocupar por ellas porque tenían un estado de conservación lamentable. Se hizo una propuesta de recuperación, de uso como bases de torres para Wi-Fi, Waymax, wi en aquella época, con R. Se persiguió a la Administración Autonómica. Mi compañero Jerónimo Lozano, ingeniero aeronáutico, mandó una carta a Álvarez Cascos urgiendo que habría que hacer algo antes de que se cayeran. Pero no tuvimos mucha suerte. Aquí tienen algunas imágenes de esas instalaciones y unos vídeos de la época que no se, no se escandalice nadie porque eran los teléfonos que teníamos entonces. Esta es una de las antenas, esta es la antena de Arneiro que ya había perdido varios de los hilos de sus cables. Estábamos amenazando que se caerían. Uno de estas tremendas tormentas, un año y pico después de hacer nosotros la propuesta, acabó con Arneiro y al año siguiente acabó con la siguiente torre. Aquí las están viendo de pie en la siguiente imagen. la van a ver en el suelo. Este sarneiro, es verán que la caída tiene que ver con las, los tensores, la altura está tensada con tres cables multi que divide esa altura en tres partes. Si los seis cables no funcionan, si alguno de ellos se pierde, entra en riesgo, claro. Y eso es lo que explica esta rotura que ven en un tercio, dos tercios, que hizo que la antena se cayera. Las antenas después fueron objeto de rapiña y vandalismo, desapareció el metal, estamos hablando de que aquí estaban Krupp para el acero, Siemens para las instalaciones, Telefunken para las comunicaciones y tanto las antenas como los materiales que se presentaban en las garitas desaparecieron prácticamente. Una pena cuando, al tiempo que nosotros perdemos este patrimonio, en Barber, Noruega, unas antenas semejantes están declaradas patrimonio mundial. Repito. nuestras antenas se caen delante de nuestros ojos, unas antenas semejantes en Barber, Noruega, están declaradas patrimonio mundial. Este es un ejemplo de experiencia no exitosa. Esta mañana nos hablaban de experiencias exitosas y no. Yo, lamentablemente, y mis colegas no conseguimos salvarlas. Sí tenemos otras experiencias exitosas y una muy importante en la que hemos colaborado, ha colaborado mucha gente, que es la Torre de Hércules. La Torre de Hércules protagoniza este espacio Y yo creo que es todavía un monumento por valorar. Para empezar, es uno de los pocos patrimonios mundiales que tenemos en Galicia y claramente es el patrimonio mundial del espacio en el que habitamos, del Golfo Ártabro. La torre es la que justifica para los romanos la ocupación, uso, conquista, manejo de nuestro territorio. Es un prodigio constructivo, arquitectónico, muy bien conservada. No me cansaré de decirlo que en el estado actual el edificio está muy bien conservado. Pero el problema, a mi entender, es que la torre tiene valor en cuanto a hecho territorial. Y eso es lo que pienso que está, francamente, infravalorado. En esta imagen ves, ven la imagen amable de la torre, como digo, un edificio en buen estado de conservación, a pesar de su ubicación, de las mareas negras, de los incendios de petroleros a su costa, etcétera, etcétera. Me vale también esta imagen del faro. Ayer salía en, la, en los debates. El tema de los concursos de los faros llevadas a cabo por el gobierno español, yo creo que es lamentable que un valor tan importante para nuestro país y para un país turístico como los faros se haya sometido a subasta. Nadie subasta lo que tiene valor. Si algo tiene valor se piensa, se planifica, se organiza y después se buscan opciones. Nadie subasta algo tan valioso como nuestra costa y sus faros, pero podremos debatirlo después. La torre es otro fenómeno, tiene una complejidad de, de titularidades, el puerto de Coruña, en su entorno administraciones autonómicas y estatales, pero como digo, el edificio está preservado y ha conseguido ese máximo nivel gracias a un ministro que se lo trabajó, hay que recordarlo, como patrimonio mundial. Pero como digo, la torre no se entiende sin su territorio. Y su territorio empieza al lado de la torre, Para las coruñesas y coruñeses, recordarán que subimos a la torre caminando. Ellos, mis jóvenes alumnos, no recuerdan cuando en mi época subíamos a altas horas de la madrugada con el coche, si se nos permitía, a gozar de la panorámica. Pero hoy todo eso es peatonal. Para subir hasta ahí hay esta rampa que está ocupando nada, pero que hace que cuando hay uno de nuestros frecuentes temporales, llegar a la torre se convierta en un esfuerzo. Nuestro plan de gestión, que es de lo que les quería hablar con mi desaparecida compañera Nagoy, con la que trabajamos en el plan de gestión de la torre, proponía usos para este basamento. Porque, hola, oh, la, la Torre de Hércules no tiene un museo. Tiene un minúsculo cajón magníficamente elaborado, pero eso no es ni un centro de interpretación. Es imposible contar en 30 metros cuadrados donde están los guías turísticos y la información todos los valores de un monumento tan singular. La torre no tiene un museo, la torre no explica su territorio. A la derecha de mi imagen... Punta Herminia hai unas galerías espectaculares abandonadas y a la izquierda una cárcel en la que se pelean ayuntamientos sucesivos y ministerios sucesivos por darle un uso a un edificio que esmorece en galego, en mellor palabra que en castellán, que se muere sin que nadie piense cuál puede ser su utilidad. Se hablaba ayer del Imperio Español. Hoy el Imperio Español se llama Inditex. Inditex tuvo algún interés en colaborar en este ámbito, por lo que fuera no se aprovechó, pero si ustedes hacen un mapa del patrimonio mundial y de Inditex encontrarán muchas coincidencias. Dejo ahí simplemente la nota y lo fundamental, la torre de Hércules es un monumento prodigioso, infrautilizado desde el punto de vista patrimonial y especialmente turístico. Imagen territorial, una maqueta de un compañero que hacía su fin de carrera sobre la torre. Insistir en esos valores territoriales. Llegamos ya al meollo de la cuestión. Llegamos a Montefaro. Hace unos años eh, ganamos un concurso para el plan director de Montefaro. Aquí tienen una planta del conjunto edificado, que es el monasterio, el hospitalillo, su finca. Pero como saben los locales, Montefaro es mucho más, porque Montefaro era el cuartel militar reconvertido sobre un convento franciscano. Que gestionaba toda la península de Ares y Mugardos, que aparece representada en los planos anteriores. Esta es una imagen de esa península, Ferrol, donde nosotros estamos, está ubicado exactamente aquí. Este es el arsenal, nosotros estamos prácticamente aquí. Desde la torre de Montefaro nos estarán viendo, no sé, podríamos hacer un juego ahora digital de conectar teléfonos y nos verían. Y en esta península, en la que está destacada, el monasterio, hay toda una serie de construcciones, baterías de las que hemos hablado anteriormente, que se representaban y se analizaban en ese plan director, de sus posibilidades de uso, reconversión, trabajo que tiene ocupado el Ayuntamiento de Ares en los últimos años a través de un convenio de cesión del Ministerio de Defensa. Nosotros hemos podido intervenir con la Junta de Galicia y con el Ayuntamiento en pequeñas intervenciones, por ejemplo, recuperar la portada original de la iglesia franciscana, que estaba tapiada, cegada, etc. Aquí tienen. un croquis de la misma y la recuperación de los materiales de la portada románica que estaban arrombados en galego, depositados, tirados en una especie de sacristía o almacén en la parte posterior de la iglesia. Una intervención de muy poquito dinero, hace unos años consiguió recuperar esos materiales, restaurarlos, ubicarlos en una especie de estantería expositor, recrear la puerta de entrada y poner una mínima información que explique cómo era la entrada previa a la iglesia. En una segunda intervención actuamos sobre el, el, la antigua cocina. Esta es la antigua cocina. Esto es el espacio de la iglesia, muy reformado por las intervenciones militares. Nuestra intervención anterior se refiere a este espacio, a esta puerta que estaba cegada, a esta puerta también, y al espacio abovedado que fue sustituido por otras construcciones. Y la última intervención que hemos realizado tiene que ver con este espacio que eran las cocinas originales del monasterio, que tenían un serio riesgo de de ruina porque la cubierta estaba hecha con vigas metálicas reutilizadas de las líneas ferroviarias, completamente oxidadas, duplicando o triplicando su volumen y con unas patologías muy severas. La intervención fue fundamentalmente de reposición de la cubierta, de renovación de eso con una estructura más apropiada y de recuperación del espacio interior. También presupuestos muy exiguos, muy justos, pero que han permitido sacar a la luz la gran cambota, un horno que no se sabía que existía de pan conectado con el anterior y después las huellas pegadas en gallego de las distintas épocas, de la época franciscana, de las épocas militares, de los distintos usos, y esa intervención en los paramentos que permiten recuperar las conexiones de agua, que permiten recuperar eh, también los temas de saneamiento. Y sobre ese eh, tratamiento de paramentos también, una nueva aportación que era, hablando con nuestra historiadora, qué representación los franciscanos utilizaban para sus espacios de refectorio. y era esa última cena, es una última cena contemporánea hecha por un artista local que ha colaborado con nosotros también en la obra del Cabildo y que en una pequeña hornacina intenta recordar el origen franciscano de este espacio que ha tenido muchas vidas y que vuelve a ser utilizable gracias, en este caso, al esfuerzo del Ayuntamiento de Ares y la Diputación. Ares tiene cientos Montefaro, cientos de visitantes. Si uno pregunta la estadística oficial, nos hablan de 300, 500 visitantes. Yo sinceramente creo que son más por el uso que tiene, especialmente los fines de semana y por las actividades deportivas relacionadas que hacen de Montefaro el centro de esa ubicación. En España solo un recordatorio, algunos ya han sido mencionados, el castillo de Peñíscola, que tiene una parte histórica pero una parte más contemporánea, está en un núcleo turístico potente, tiene cerca de... ciento y pico mil visitantes al año. En Paloma Alta nos comentaban en la magnífica presentación, creo que sí, están aquí, de que aspiran a esos 20.000 visitantes que hagan viable la rehabilitación e intervención. En San Pedro del Mar, en Santander, Cantabria, eh, tendríamos también una intervención de recuperación de un fuerte costero. Cap Rocat, entramos ya en la hotelería, cómo se transforma una fortificación en un hotel para dar esas facilidades turísticas. El Castillo de San Carlos de Palma de Mallorca sería otro de esos ejemplos con los beneficios y las complejidades de estar en un destino turístico de 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 éxito entre aspas. o la fortaleza de Isabel II en Maón, ya por el segundo concesionario, una empresa en este caso de gestión de servicios turísticos y culturales que abre el edificio a visitas, a distintos tipos de públicos, distintos tipos de oferta, en un complejo extensísimo, con muchas posibilidades de utilización y con las complejidades de la escala. Y por último, como no también el parador de onda Rivia, la otra versión comparable con Caprocat, que es la transformación de fortalezas o fortificaciones en pequeños hoteles, en este caso con la bendición de paradores y las capacidades de promoción. que ello otorga. Los ejemplos. Cuando Jan nos convoca para colaborar, la idea es buscar referencias que podamos entender que puedan ser de utilidad para nuestro caso. ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, uno no puede dejar de tener en mente Normandía. Yo, en este caso, visitaba Normandía en una de las repetidas celebraciones, en este caso es los 75 aniversario y de Normandía, no muy lejos, saltamos a la base de submarinos al Oriente y las posibilidades que plantean estas macroestructuras, ayer vimos un ejemplo en Saint-Nazaire de cómo se convierten en nuestro caso en un centro de vela de alto rendimiento y de otras actividades que tienen representadas en esta presentación. Voy a ir muy rápido porque si no no voy a cumplir el tiempo. Otro sitio para mí de enorme interés por las múltiples condiciones patrimoniales especialmente las intangibles es Escapa Flow en Escocia todo lo que sucede con su parte inmaterial es potente, también con las intervenciones recientes, eh, la condición geográfica, lo que opinan los propios vecinos sobre si Scapa Flow debe ser intervenido, interpretado, controlado, pero me parece de una extraordinaria delicadeza cosas como esta, como un barracón de prisioneros se convierte En una capilla propia, y es uno de los elementos de atracción de visitantes más singulares, que poco tienen que ver con la otra parte militar y combativa que antes les enseñaba en la perspectiva general. Por último, Dover, con las dos caras de la intervención que yo creo que son muy necesarias tener en cuenta para nuestros futuros usos o posibilidades. De un lado, English Heritage, hablamos de la administración, el Estado gestionando el patrimonio. Del otro lado, los Trusts, como un colectivo, una ONG es capaz de poner en valor otros bienes, no voy a entrar ya en el detalle por tiempo, de elementos como estos que son los, los refugios, que quizá no tienen la prestancia visual que el Castillo de Dover nos presenta, pero que tiene interés turístico, visitantes, etc., y cómo se envuelve a la población local en la gestión de esos patrimonios. Bien, de estos y otros hemos seleccionado tres casos de estudio que ahora les vamos a presentar, que tienen que ver con Venecia. Fiorenzo Meneghelli nos va a traer unos planos espectaculares de la otra cara de Venecia. Todos conocemos la Venecia de los canales, pero hay otra Venecia, que es la Venecia de las fortificaciones. Esa Venecia de las fortificaciones, intervenida por Fiorenzo y por nuestro colega Joao Nunes, el arquitecto paisajista portugués, cómo eso se puede transformar en un elemento de interés que atraiga visitantes. Yo creo que va a ser un ejemplo magnífico. No se pierdan insisto, la planimetría y las imágenes que Fiorenzo nos va a compartir. Muchas gracias, Fiorenzo, y a tu mujer por acompañarte y por estar con nosotros. En segundo lugar, forte cultura. Forte cultura por la importancia que deberían tener las redes o trabajar en red. Dirk Roder, en este caso, nos va a hablar de los clusters, de las agrupaciones de fortificaciones como la nuestra, que se asocian en un itinerario cultural o pretendido itinerario cultural y cómo los esfuerzos de comunicación, promoción, divulgación, etcétera, se pueden hacer de forma conjunta. La gran duda o el gran reto para nuestro amigo Dirk es que en el marco europeo ahora mismo hay otro itinerario cultural que es que tiene el level oficial, y Forte Cultura tiene que aclararnos cuanto antes mejor quién es realmente el itinerario cultural con la bendición o aprobación del Consejo de Europa. Y por último, entrando ya en la participación y especialmente en cuál es el papel de las y los jóvenes en todo esto, estaría el caso de Croacia. Tasa Urošević nos viene a presentar sus trabajos con alumnos, estudiantes, etcétera, en cómo nos apropiamos de esas fortificaciones, cómo lo damos vida, El caso de Sibenik, mucho más elaborado, pero también el de los pequeños fuertes en las islas en torno a briuni. Yo creo que van a ser ejemplos interesantes a tener en cuenta, sobre todo para pensar que Croacia no es solo sol y playa, sino que hay un patrimonio muy interesante y con relaciones con lo que aquí nos ocupa. Como conclusiones, para discutir al final, estos son noticias, marcos, referencias de lo que se quiere hacer. Los locales las conocen, están expectantes para que de la teoría a la práctica saltemos. Más noticias, más propuestas. Yo les propongo tres líneas de trabajo. Para mí, un modelo de gestión. ¿Qué papel tienen los habitantes, los locales, los agentes involucrados? ¿Cómo nos integramos en redes y en cuáles? ¿Y cómo aparecen las empresas de gestión que le den vida a estas ideas? El patrimonio. Hay tres categorías que yo creo que podrían ser adecuadas al caso que nos ocupa. O sitio histórico, o paisaje cultural, o territorio histórico. A mi entender, debe ser una declaración conjunta, no individual. Y atinar en aquella que es más apropiada, yo creo que es relevante para el futuro, para la financiación y para los usos. Y por último, una intervención ejemplar. Estos días hemos visto varios ejemplos. Yo espero que las intervenciones de Fiorenzo, eh, Dirk y Natasha les puedan ser de ayuda. Muy importante, está bien saber lo que pasa, pero nuestro lugar es el nuestro, adaptarlo a nuestras condiciones y, por supuesto, que tengan un programa de acción, conservación y mantenimiento. Y volviendo al principio, les hablaba del mar. Hemos hablado mucho de las fortificaciones desde tierra. Eh yo tenía unos vídeos para traerle, pero son muy malos, no no se verían bien, les traigo una imagen. Hay que ver desde el mar todo esto. ¿Cómo sería la sensación de estar en un barco de madera viendo que te lanzan un obús del tamaño de una persona a tu línea de flotación? ¿Qué se siente? ¿Cómo es eso? Eso se podría experienciar, explicar, contar más aún. Cuando buscaba Fortress by the Sea, una búsqueda de estos días intentando ver si alguien ha inventado ya esto, aparecen juegos, videojuegos. Yo no soy un experto en eso, pero hay varios videojuegos atacando fortalezas marítimas. Quizá en lo digital tenemos una oportunidad, una solución, una forma de comunicarlo, interpretarlo. ¿Qué papel puede tener lo digital en todo esto? E insistiendo en los barcos, a mí me gustaría que algo que está al otro lado del mar el dique seco de Acabana, uno de los pocos, si no el único, con otro creo que existe, carenado, un dique en piedra para carenar, que juega con las mareas y que permite las construcciones que están en muy mal estado en un conjunto de patrimonio y arqueología industrial, pueda alentar de nuevo su origen, que era la construcción, mantenimiento y conservación de barcos, barcos que nos permitan recorrer esas fortificaciones de las que estamos hablando. Bueno, preguntas, ideas para después. Lamento haberme retrasado cinco minutos, pero vamos allá. Muchas gracias. Y si tienen algún comentario que, que me quieran enviar, ese es nuestro correo. Y si no, en el debate de después con nuestros compañeros a los que quiero invitar ya a subir y acompañarme. Fiorenzo, por favor, cuando quieras.